McLaren y Ferrari volaron en el Gran Premio de Italia 2024, dejando a los Red Bull en segundo plano y en crisis por estar muy cerca de perder el liderato del campeonato de pilotos y constructores. Charles Leclerc se llevó la victoria en el Autódromo Nacional de Monza, siendo su segundo triunfo en esta temporada, seguido por Oscar Piastri y Lando Norris, quienes le dieron puntos importantes a McLaren en el campeonato de constructores al estar a tan solo 8 puntos de diferencia del primer lugar. Estamos tratando de recuperar nuestra capacidad de luchar en el campeonato mundial y por eso es muy especial esta victoria, advirtió Leclerc después de la carrera. Por su parte, los pilotos de Red Bull suman 6 carreras consecutivas sin sumar algún triunfo en el Gran Circo, donde Sergio Checo Pérez lleva 11 compromisos al hilo sin subirse al podio y Max Verstappen 6 carreras seguidas sin ganar el primer lugar. ¿Cómo quedó el campeonato de pilotos después del GP de Italia? Max Verstappen, Red Bull, 303 puntos. Lando Norris, McLaren, 241 puntos. Charles Leclerc, Ferrari, 217 puntos. Oscar Piastri, McLaren, 197 puntos. Carlos Sainz, Ferrari, 184 puntos. Lewis Hamilton, Mercedes, 164 puntos. Sergio Pérez, Red Bull, 143 puntos. ¿Cómo quedó el campeonato de constructores tras el GP de Italia? Red Bull, 446 puntos. McLaren, 438 puntos. Ferrari, 407 puntos. No olvides suscribirte a canal Tuitealo y dejar tu like.